El término calidad, etimológicamente hablando, viene del latín qualitas, que significa cualidad, que es precisamente esa cualidad que se le otorga a un elemento determinado. Ese término de calidad es un término bastante polisémico, lo que quiere decir que tiene muchísimos significados, tiene un amplio espectro de aplicación dependiendo del contexto en el que se le quiera ver. Para mí, la calidad de la educación está relacionada con el ejercicio de la pregunta, el ejercicio inteligente, elaborado con coraje, persistente, incesante, de la pregunta como nacimiento del saber. Definir la calidad es un asunto complejo. Todos quisiéramos que hubiera un indicador o dos indicadores de calidad fácilmente manejables y que simplemente ese indicador le dijera a uno qué es de calidad en educación y qué no es de calidad. Hay un contexto internacional de la UNESCO y de otros organismos internacionales que se piensan la educación en términos no solo de lo académico, sino de ampliar su espectro de aplicación en las necesidades educativas de los países. Todos estos discursos, digamos, internacionales fueron dando cabida a que en nuestros países latinoamericanos se fuera introduciendo estos conceptos de calidad a las políticas educativas de la nación. Que la creatividad, para mí, el concepto de calidad de la educación, es la capacidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje para despertar la creatividad de los alumnos. Una educación de calidad es una educación que logre sus objetivos. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que buscamos con la educación? ¿Buscamos reemplazar la familia? No. ¿Buscamos reemplazar la sociedad? No. ¿Buscamos reemplazar a la persona que nos confían para educarla? No. Buscamos capacitar, preparar, instruir a esa persona, ¿para qué? Hay personas que dicen que para el trabajo. No, por supuesto que para el trabajo. Para la excelencia. Bueno, depende qué significa excelencia. Y entonces lo primero es educarlo para lo fundamental, que es ¿qué? Para la ciudadanía. Y la formación de estos ciudadanos de manera integral debe trascender algunas limitantes del entorno, como pudieran ser su condición socioeconómica o su condición académica a la entrada. Esto es que un proyecto educativo de calidad sería aquel que es capaz de vencer todas las barreras del entorno y colocar a esos estudiantes que se forman en sus aulas en el nivel más alto de comprensión posible. Cuando hoy fundamentalmente la calidad de la educación, según los nuevos paradigmas que se están abriendo apenas, digamos Morán, Turén, digamos el mismo Foucault, e insisten mucho en la escuela del sujeto. Es decir, hay que formar al sujeto para que sea sujeto de sí mismo, no un sujeto del Estado, no un sujeto del mercado, no un sujeto de la iglesia, no un sujeto de los partidos, sino fundamentalmente sujeto de sí mismo. Pues hay que ponderar una serie de elementos que le permitan a algo como el Consejo Nacional de Acreditación, de alguna manera, graduar la calidad, darle algunos grados. Obviamente una institución educativa tiene unos elementos que son fundamentales en la definición de la calidad. La calidad de sus profesores, la calidad de sus estudiantes, la calidad de sus instalaciones y la calidad de lo que se enseña en la institución, de sus programas académicos, de sus planes de estudio, de sus mallas curriculares. Y cuando uno mira los lineamientos que utiliza el Consejo Nacional de Acreditación para evaluar la calidad de un programa o de una institución, se da cuenta que todos ellos caen en una de esas cuatro características. Hablar en estos momentos de calidad educativa implica una fuerte responsabilidad para las comunidades educativas en tanto y cuanto se requiere pasar del discurso y de la circulación bibliográfica que tenemos del mismo concepto a pasar a la reflexión de ampliar el discurso, ampliar las reflexiones, ampliar la forma discursiva de su aplicación en los mismos procesos educativos y en las mismas reflexiones del currículo para la formación de nuestros estudiantes, de esos estudiantes que el país requiere. El día en que los maestros, maestras, se convenzan de que su tarea no es enseñar y administrar una verdad con mayúscula, sino guiar en los procesos de conocimiento,
allí mejoraremos la educación en un 50%. La Universidad Pedagógica inició sus procesos de acreditación hacia 1995, instaurado en toda la política educativa nacional, pero también en todo un trabajo interno que han desarrollado los diferentes programas de la universidad, a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. La universidad tomó como referente los lineamientos de acreditación institucional y acreditación de programas estipulados por el CNA, pero además de eso ha realizado unos procesos particulares al interior de cada programa. El registro calificado que mira las condiciones de posibilidad de una propuesta y que solamente cuando la institución que solicita el registro correspondiente demuestra que tiene una capacidad de llevar a la práctica su proyecto educativo, solo en ese momento el Ministerio de Educación Nacional otorga el respectivo registro calificado. Otra estrategia importantísima tiene que ver con el Consejo Nacional de Acreditación, encargado de velar por los procesos que ocurren al interior de proyectos educativos ya maduros, con varias cohortes de egresados, en donde se estudia con cuidado la elaboración que se tiene en esos proyectos. La calidad académica en la Universidad Pedagógica Nacional se entiende como la construcción de proyectos curriculares y formación de profesionales de la educación que respondan en forma pertinente, adecuada a las necesidades y exigencias socioculturales del país en el ámbito educativo. En ese sentido, la Facultad de Educación Física, como dependencia de la Universidad Pedagógica, asume este principio de calidad y con base en él empieza a elaborar y a trabajar sobre sus procesos de acreditación. Digamos, el beneficio de la acreditación es el plus que tiene el programa, es el reconocimiento interno y es el revisarse internamente para generar espacios y planes de mejora y desarrollar desde la acreditación programas de extensión, proyectos de extensión en el ámbito académico y tener ante la sociedad la responsabilidad de ofrecer programas con un nivel de exigencia mucho más alto. Y ese es un registro calificado donde se garantiza que cada carrera cumple con los mínimos que ofrece en el programa de esa carrera, para que la sociedad sepa muy bien que si el muchacho se va a estudiar allá educación física o se va a estudiar educación con énfasis en física o educación con énfasis en química, ustedes no lo engañan. Muy bien. Pero luego viene la acreditación de alta calidad, donde lo que se mira es que esa universidad no solo cumple con los mínimos, sino que esa universidad da mucho más allá de los mínimos. Cuando hablamos de calidad en la formación, estamos hablando de que además de tener información, tenemos realmente formación a profundidad sobre asuntos que le competen a una universidad como la Pedagógica en términos de educación. Una mirada general sobre el asunto de la educación y unas miradas particulares sobre problemáticas particulares de las disciplinas que se enseñan, pero también unas miradas que tienen que ver con los contextos en los cuales se desempeña el rol docente. Siempre se ha procurado llevar a cabo una formación que sea pertinente a las necesidades de nuestra sociedad, relacionado con calidad, relacionada con dos grandes aspectos, y es la formación de un docente, de un maestro como tal, y la formación de un docente de un área de las ciencias tan específica como la física. Innovadora en el sentido de que aprovechamos la oportunidad del proceso de acreditación para implementar y para poner en escena educativa un concepto de educación física y por tanto una formación de sus docentes de manera distinta, no por distintas mejores ni peores, sino formación de docentes más centrados en las exigencias actuales. Estamos hablando de un área humanística y en ese sentido, cuando hablamos de calidad, tenemos que apartarnos del concepto muy frío de calidad para meternos más en el de cualidad frente
a el cómo se aborda la vida desde un rol que se adopta desde la docencia de las artes. También uno de los aspectos que ha caracterizado al departamento, la idea de que lo más importante en una universidad es que haya diferentes puntos de vista en la disciplina misma, en física, y obviamente con mayor razón en la formación de un maestro. Yo diría que la calidad sería como un indicador, es el hecho de que siempre ha habido debate, siempre ha habido reflexiones, siempre ha habido propuestas. Hablar de calidad de la educación implica hacer reflexiones epistemológicas, antropológicas, sociales, de los fines de la educación en sí mismo, que creo que entre mucho discurso, tanto económico como académico, que cruza todas esas, digamos, particularidades de la educación, a veces se pierde. Entonces, retomar un discurso de la calidad de la educación es ver el desarrollo humano integral del individuo y ver los mismos conflictos y las crisis de la educación que tenemos para poder dar solución a todas esas crisis de una manera diferente y reflexiva desde el punto de vista educativo. El proceso de acreditación en la Universidad Pedagógica Nacional está marcado por su visión y por su misión. Estamos hablando de una universidad que tiene como propósito fundamental la formación de maestros, y en el caso del Departamento de Lenguas estamos hablando de la formación de maestros del lenguaje, un propósito que se ha mantenido en la misión y en la visión del departamento y ha generado una serie de acciones no solamente vinculadas al proceso de autoevaluación y acreditación, sino en la vida diaria de los planes de estudio. En el caso del proceso de autoevaluación y acreditación podemos mencionar acciones concretas en términos de difusión de la información, socialización, reflexión sobre aspectos relacionados con los planes de estudio y, por supuesto, una recolección juiciosa de información que ha llevado a la sistematización de varias experiencias que se han generado en el departamento y, por supuesto, a la elaboración de unos documentos. El proceso de autoevaluación con fines de acreditación de un programa de la pedagógica tiene una connotación particular, y es que los programas en la Universidad Pedagógica se viven repensando en el marco del concepto, en el marco de la disciplina, en el marco de la pedagogía y en el marco de la academia. Ese pensar y repensar ha permitido que estos procesos en la universidad no se conviertan en procesos meramente lineales por la formalidad de una cartilla o por la formalidad de un decreto. La calidad no la entendemos como un objetivo que se tiene que alcanzar, sea lo que sea, sino la calidad la amarramos a las realidades institucionales, a lo que posibilitan esas realidades institucionales y a cómo los actores también con sus realidades participan de la estructuración de un proceso. Entonces la calidad depende de unas condiciones de posibilidad a nivel institucional y también de unas condiciones de posibilidad a nivel de los actores que están participando de los procesos. Analizar esa información en función de la autoevaluación, que me parece es el ejercicio más importante. Aquí sería bueno señalar que el proceso de autoevaluación supera el hecho de que estemos buscando la acreditación, y se ha visto en el Departamento de Lenguas el proceso de autoevaluación como un proceso inherente al desarrollo de los planes de estudio y no solamente con miras a la obtención de la acreditación. Entonces, los programas han tenido bastantes avances en términos de las particularidades de esos mismos modelos internos siguiendo los lineamientos. Podemos decir que han habido varios programas en la universidad que han desarrollado con éxito sus procesos internos de autoevaluación de una manera muy innovadora, donde han podido, como lo mencionaba, articular también este mismo proceso con los egresados y con toda la información que la misma institución puede brindar a la comunidad, y la comunidad retroalimentar en los mismos procesos. Una vez recibido nuestra acreditación previa, anteriormente llamada así, hoy llamada renovación registro calificado, entramos a un proceso de autoevaluación permanente para obtener información sobre lo que habíamos diseñado y lo que se estaba implementando y poniendo en escena. El proceso de autoevaluación es una condición sine qua non para poder en verdad hacer un proceso legítimo de acreditación, porque muchas veces no todo lo que uno piensa es lo que se puede hacer. El proceso de autoevaluación entonces es un requerimiento fundamental para ir haciendo ajustes de diseño e ir mejorando los procesos de significación de una propuesta curricular
como en el caso de educación física, una propuesta curricular innovadora. Entonces, dentro del mismo proceso de autoevaluación, son llamados constantemente los estudiantes a trabajar a través de plenarias, a través de talleres, a través de todo un trabajo que se plantea en toda la agenda del proceso de autoevaluación y donde ellos son parte activa del mismo proceso en términos de retroalimentar su mismo proceso autoevaluativo y formativo. Los estudiantes han venido participando de los procesos de acreditación de diversas maneras. En primera instancia, es necesario mencionar su participación directa en todas las jornadas de socialización sobre los diversos aspectos académicos, curriculares, institucionales y administrativos que corresponden al programa al cual ellos pertenecen. Además, han venido participando del proceso mismo de autoevaluación, dado que ellos forman parte de los actores que suministran información a través de una serie de instrumentos que hemos venido organizando para recoger una serie de datos en torno a la percepción que cada uno de ellos tiene en relación con las características, los factores, los aspectos que forman parte de los criterios establecidos por el CNA y que permiten a la unidad académica llevar a cabo este proceso y este ejercicio de la autoevaluación. La acreditación no puede ser fin, la acreditación es un medio para avanzar en educación buena. Si eso lo llaman calidad, fantástico. Si creen que tiene que haber excelencia, que nos digan que es excelencia. Y yo creo que excelencia es formar óptimos maestros, buenos maestros, apasionados con su cosa, etc. Y que por favor no vayan a dejar que les reduzcan su acreditación a puros indicadores, a puras estadísticas. Lo más importante del proceso de acreditación, ¿saben qué es? Es la reunión con los colegas y es la reunión con los muchachos. En reuniones de departamento obviamente se discuten muchas cosas que se identificaron como debilidades, se llegan a acuerdos de cómo fortalecer eso, cómo mejorar eso a nivel de, digamos, reuniones de departamento con los profesores. Con los estudiantes tenemos una salida semestral con cada semestre de estudiantes en los cuales se llevan algunos de los puntos que se deben fortalecer o que se deben discutir para tener mayor claridad y se discuten con los estudiantes. Creo que todas las unidades en algún momento tienen que tener algún grado de originalidad en el manejo que hacen de los criterios. Sin embargo, hemos sido juiciosos en el manejo de los criterios establecidos por el CNA y creo que en esa medida todos tenemos también un grado de autonomía y cada unidad efectivamente hace algún tipo de ejercicio que puede que no se haya dado en una unidad diferente, en un departamento. Entonces, en esa medida creo que todos somos de alguna manera juiciosos en el manejo de los criterios del CNA, pero también somos innovadores y somos autónomos en la manera en que llevamos a cabo estos procesos. A nivel de acreditación de programa se da en el acto de mirarse a sí mismo, de mirar un poco el estado en el que se encuentra el programa desde sus funciones sustantivas, investigación, docencia y proyección social, y cómo lo está haciendo y cómo lo pretende hacer en el espacio del tiempo. Digamos, la importancia de la acreditación es el beneficio que un programa tiene en el marco del ofrecimiento de ese programa al Estado, y el beneficio redunda particularmente en que la sociedad lo está reconociendo como un programa de altísima calidad. El premio Luis López de Mesa que hemos recibido, pues realmente corresponde a un reconocimiento sobre el trabajo que se ha hecho en electrónica. Básicamente tiene que ver con la acreditación de alta calidad, con haber obtenido un puntaje superior, mayor de 80 sobre 100, lo cual pues indica que se cumple en alto grado los estándares de calidad de la licenciatura. Sobre todo es importante resaltar que este ha sido un compromiso de los profesores y de los directivos para lograr una calidad bastante buena en los procesos que llevamos en la parte académica, pero sobre todo también con el compromiso que han tenido los estudiantes para afrontar un reto importante. La universidad se enmarca ahora en un proceso de acreditación institucional con perspectivas de acreditación internacional a futuro. ¿En qué consiste este trabajo? Una vez ya se ha desarrollado todo el proceso de registro calificado, de renovación de registro calificado de los programas, de acreditación de calidad de los programas y de renovación de acreditación de calidad de los mismos,
La universidad pasa a hacer su siguiente trabajo en términos de mejoramiento de la calidad educativa, ya en términos institucionales. Para esto se va a hacer un proceso bastante, digamos, riguroso en términos de la participación de docentes que han venido desarrollando esos procesos en los programas curriculares, de los nuevos directivos docentes y con invitación de participación de los estudiantes, de los funcionarios y de todo el resto de comunidad universitaria, entre ellos los egresados, quienes van a trabajar también en este mismo proceso con miras a la acreditación institucional. Digamos que es una excelente oportunidad para que todos nos vinculemos al proceso y que nos demos cuenta que detrás del funcionamiento de cada programa curricular hay toda una dinámica institucional tratando de hacer que esos programas mejoren cada vez más. La creación de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional hace 10 años ya, yo creo que tiene dos elementos de significación muy importantes. Primero, el que sea la culminación de un proceso que empezó desde la base en la universidad, de un grupo de teatro y que generó esta necesidad de que se formalizaran procesos educativos alrededor de las artes escénicas. Ha habido proyectos de formación de actores fundamentalmente, pero pensarse desde la docencia de las artes en el campo específico de lo escénico era un espacio que estaba inexplorado. Y por otra parte, ya en el contexto nacional, el que sea prácticamente la primera licenciatura que se pensó desde el principio como tal, o sea, como un programa que formara docentes y no como una variante de la formación artística. Nos miran como un proyecto bandera. Recientemente, la visita de pares nos demostró que es un proyecto único en el país. Esta licenciatura está hecha de pasión y vocación, incluyendo a los profesores, incluyendo a los estudiantes. Nos unamos, nos recomencemos todos, quien quiera por nosotros.